para la próxima, tráeme mi dinero completo, que tú siempre tienes un relajo con lo mío. Con lo mío no relajes. Con lo mío no relajes. Y que tu madre no te esté dando cuenta, que tú sabes que tú eres un mocoso y yo lo hago porque este es mi trabajo y porque esto es de esto que yo vivo. Pero vamos a ver si para la próxima tú me traes mi cuarto completo. Javier, tú lo traes completo. Bueno, pues está bien, vete, que después. Vete, que me para la venta. Sí, papi, tú también a mí, pero vete. Me para la venta después. ¿Lo ves? ¿Tú? Tranquilo. No. Acá, pero... Tú tienes como unos movimientos raros. Yo siempre te veo como contigo, ¿eh? Este es un trabajo dentro que yo vivo. ¿El qué? ¿Te vas a hacer? No, yo no me voy a hacer, pero... No, pero tú me estás preguntando. ¿Y tú sabes qué es lo que hacen las mujeres en las esquinas? Cuando tú la ves con un tigre, se supone. ¿Este es mi trabajo? Dime. ¿Viniste a quitarme mi tiempo? O a... No, dime qué tú quieres. Lo que tú quieres, yo quiero. No, dime tú. Dime, que no tengo tiempo. Está rica tú. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tú digas. Pero tú tienes mi cuarto completo ahí, porque yo ya estoy harta de que vengan con su cotorra, de que te lo pago después. No, si no tienes el cuarto completo, pues roda durísimo que no ando en esa. Depende de lo que tú vales. Te valgo demasiado, mi amor, tú no me estás viendo. A mí que demostrar. Yo te lo voy a demostrar. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿No fuimos? De boca, vamos a demostrar. ¿No fuimos? De boca, vamos a demostrar. Pero dime, te estoy diciendo, ¿no fuimos, sí o no? Vamos, dale. Vámonos. Dime, ¿eh? Ya. Y dime, ¿te gustó? Tú sabes que me gustó, dime. Dame mi dinero, son $90. Lo quiero completo, no quiero cuento. ¿Cuánto? $90. Y lo quiero completo, no quiero cuento, como los clientes míos que vienen a veces y que, ay, lo tengo incompleto. No me oye, si lo tienes. $90, se escucha lindo, es exótico. Pero yo te voy a dar 100. Hay 10 de propina para ti, mi amor. Sí. Qué rico. ¿90? Pero te tengo una propuesta. Dime. Tú me gustas, tú me encantas. Yo dejaría a mi mujer por ti, ¿verdad? ¿En serio? Sí. No, yo no ando en esa, yo ando buscando mi dinero. Yo no ando en amor. ¿Qué mi lo amor, que de verdad? Pero ¿y qué deja el amor? El yo, amor no deja el amor. Óyeme. Yo ando en dinero. Yo dejo a mi mujer por ti ahora mismo. Porque tú me gustas. Tú estás todo. Tú eres la que sabe. Yo daría lo que sea por ti ahora mismo para que tú dejes esa vida. O sea, no adivina. Eso, que yo lo que ando en diligencia y mis clientes están por pasar. Por favor, no me quites mi tiempo. Pero mi amor, pero... Te estoy diciendo, vamos a casarnos. Ay, pero Dios mío. Ahora, ¿y esa ella lo está... que era tuya? ¿Eh? Yo le lo que ando en dinero, de la única forma que yo dejo esta vida es si yo encuentro un tigre que me ponga bacana. Y tú pero no me vas a poner bacana, ¿qué me va a dar tú? Pero yo te voy a poner bacana. Tú no me vas a dar nada. ¿Nada? Pero tú me pediste 100 y yo... Oye, o sea, dime, tú me pediste 90 y yo te di 100. ¿Y qué tienes que ver? Ah, ok. ¿Eso no pasa? Vamos a hacerlo a su memoria. Porque tú me gustas. Sí, que no, que yo ando en dinero, permiso. Tú andas en dinero y yo ando en tico, ¿cuál era? Ay, lo siento. Ahora, yo te voy a decir algo. Sí. De la única forma que yo puedo quedarme contigo si tú me traes dinero ahora. Yo te lo voy a traer. Voy a buscar dinero, como pero tú tienes quieras. Que prometerme algo, que no va a seguir lo mismo. No, pero si tú me traes dinero yo... Yo voy a dejar a la mujer mía por ti, en verdad. Sí, pero si tú me traes dinero yo dejo porque tú me, todo. Tú me gustas. Pero sí. Tú me traes dinero, yo lo dejo. Pero dinero, no es que disparatico, dinero. ¿Tú me estás entendiendo? Llámate un abrazo. Ve, espérate. Cuando tú me traigas el dinero, yo lo pienso. Pero mientras tanto, mi amor, el cliente que pase, me voy porque yo lo que ando en dinero. Tranquila, que yo te voy a poner bacana a ti. Está bien. Ve a buscarlo y ven. Está bueno tú. Maldita zorra. Déjame yo contar porque hoy como que me fue demasiado. No, pero no me fue nada mal en el día de hoy. Claro. Pero ¿y este palomo? Ese tipo no me va a dar a mí lo que yo genero en un día. Eso es imposible. ¿Cómo yo voy a dejar mi vida dedique por él? No, mi amor, jamás. Ahora, si él me trae mucho dinero, podría pensarlo. Pero de lo contrario, te ruedo durísimo que yo lo que ando en diligencia, ando en dinero, yo no ando en freestyle con nadie. Ay, 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 ay. Hoy me toca a mí, en verdad. Voy a agarrar y voy a frenar para andar a la chica mala. Porque en verdad últimamente me estoy fijando
que ella está trabajando pila. Y lo más que me gusta es, como yo no tengo dinero, que ella está cobrando después que terminan de bregar. Yo voy a frenar para la casa y voy a hacer eso. Y no le voy a pagar, le voy a dar cotorra. Sí, sí, te voy a dar 200. Pero mentira, que no le voy a dar nada. Mierda, ¿será que no va a venir nadie hoy? Yo creo que se va a parar, ¿qué? ¿Qué lo que es, chica mala? Dime, a ver, papi, ¿cómo tú estás? Está frío, yo estoy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Yo estoy bien. Aquí esperando, porque está esperando, pero yo llegué ya, yo luego quiero un servicio rápidamente. Tú me estás hablando de servicio, pero tú tienes tu cuarto ahí. Tú sabes que yo todo el tiempo tengo mi dinero. Yo tengo mi plata aquí. He tenido un par de bobitos ya, con un par de clientes que vienen. Oh, le brego bacano y después me dicen que no tiene los cuartos completos. No quiero pasar por lo mismo contigo. No me si tú no tienes tu cuarto completo, pues no me compares con todo el mundo, que hay plata. Pues me voy entonces. Ponte claro, tengo 200 para ti. ¿200 qué? 200, tranquila, $200. ¿Es verdad? Claro que sí, pues no quieres eso. No, vamos a caminar. Entra adelante, ven. Vámonos. Oye, mira, a mí lo que me gustó. Yo ni quisiera irme ahora mismo. Eso me encantó a mí. Pero, oye. Te encantó, mi amor, a mí también. Todo muy rico, muy delicioso. Me alegra que te gustó. Pero, mi dinero. Que en ay, mira. Gracias por recordarme el dinero, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dale, sí, se me cayó allí, fue. Mira, tú sabes que, espérate. Tú sabes que hablamos de 200, ¿no verdad? 200, y es 200 que quiero. Te ganaste los 200, y eso me gustó, me encantó. Eso fue fabuloso. Y en verdad, son 200 bien ganados, pero... Jay, no me venga con él. No, es que tengo eso, no es cotorra, porque te lo ganaste. ¿Cuándo vamos a volver de nuevo? Yo puedo volver en media hora. No me hable de eso, no me hable de eso, que ya tú me estás saltando con vaina. ¿Cuánto que tú tienes ahí? Los 200, pero espérate. Tengo los 200 aquí. Pero lo que pasó fue, mira, hay dos, hay un 2 y un 0. Uno se me fue caminando, eso fue lo que calculé que se me cayó allí. ¿Tú te estás burlando de mí? No, mi trabajo no vale, este es mi trabajo, Jay, lo que yo hago. Tú no te puedes estar burlando de eso, que DH. Te lo dije, que hoy me lo hicieron par de clientes. Y vienes tú también y me la haces. Está bien, tú te por acá no vuelva, cuando tú no tengas tu cuarto completo, donde a mí no venga, que yo no ando en esa. No es eso, fue que se me fue un 0 caminando. Yo lo voy a hacer fácil, me voy a volver en el camino. Y me voy a poner a buscarlo para pegártelo ahí para que estén los 200. ¿No quieres? Tú siempre la haces. O coge los 20 y toma. Pasa, y vete, aquí no vuelvo. Cuando tú no tengas tu cuarto completo, aquí no venga, loco. Que a mí no me gusta esa palomería. Te hago, mira, el trabajo y encima me quieres quedar dos. A mí lo que me gustó y vuelvo en media hora para acá. No espero encontrarme a nadie aquí. Ven con tu cuarto completo. Si tú vienes con los 200. Y el 0 que se me perdió, te lo voy a traer. No, si tú vienes con tu cuarto completo, nada más te digo. No, pero este tipo al final. Yo contando, mi amor, con mis $200 y mira lo que él me da, y que $20. No. Señor, dame mucha paciencia, porque realmente la mujer que se dedica a esto tiene que tener mucha paciencia. Dámela, que la necesito mucho, en verdad. Yo también voy a ir. ¿Qué lo que va acá? ¿Qué lo que? ¿Cómo ves? ¿Dónde va? Soy gallito, no la chante. ¿Y estos platos ahora y esta baila? Es una compra, date quieto, muchacho. No me estés preguntando a mí, que estoy... Deja eso ahí, manito, que lo que. ¿Tiene un cumpleaños, un sancocho, para ir para allá? No, muchacho. Tengo una gata allí. ¿Una tipo? Ay, muchacho. Me tiene loco y pico. ¿Y la mujer tuya? Yo no sé de esa tipo. ¿Cómo que tú no sabes? Estoy loco por darle banda. ¿Y para dónde que tú lleves esos platos? ¿No es para tu casa? No, para donde la tipa, para donde la gata, que te dije. ¿Y para qué? Porque yo me voy a casar con ella. ¿Que te va a casar con ella y la mujer tuya? Vamos a darle banda. Sí, a ti esa mujer a mí no me gusta, esa tipa. Yo tengo mucho con ella, entonces ya me tiene aburrido a mí como vaina. ¿Qué le pasa? Lo que le pasa, después dicen que la mujer. Sí, en verdad sí, lo que pasa es que esta me gustó, sí. La probé el otro día, sí. Y ya estoy ahí. Ah, sí, frisado y pico. Sigue ahí entonces. Sigue, sí, pues date quieto, pero no me vale mucho de la mujer mía, en verdad. Sí. Dime, a ver, ustedes. Hola. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú me hablaste con esa diferencia? Porque tengo que hablarte así. ¿Cómo hace? ¿Por qué? Tengo que hablarte así ya y listo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú me estás hablando así? Porque tú no me gustas ya. ¿No? No. ¿En serio? Loco, yo voy a llegar, tu padre te dije. ¿Qué pasó?
¿Cómo que qué pasa? Esas son formas. Que yo no quiero estar contigo. Ya tú me cansaste, ya yo me aburrí de ti ya. Sí. Yo tengo una mejor que tú ahora. Ah, no me digas. Sí. Ese está loco, se está volviendo loco, no te llevo. Oye, te quedó loco. Dime, a la morita. No, pero tú estás burlado. Acá, acá. Siéntese ahí, compadre. Estate quieto, ¿qué? Tenemos que hablar. Tú vas a ponerme a la otra mujer ahora. No quiero estar con esta mujer y ya. Me voy a llevar, no, la, me voy a llevar bien, la compra para pa mi nueva casa. Muchacho, es tu vida, dime. Déjala quieta. Ese tipo está loco. El peor error de su vida que él ha cometido fue eso. Déjame a mí porque él sabe quién. Por eso realmente yo me lo esperaba, porque él tenía tiempo rarísimo conmigo. Yo no sé qué es lo que le pasa, pero yo espero que cuando él quiera volver donde mí, sea tarde ya, porque lo voy a subar de ese tipo. Yo te dije a ti, ¿por qué tú bajaste esa mujer ahí? ¿Y qué fue que tú hiciste? Te dije a ti que estoy con otra tipa, me voy a casar con una tipa. Esa tipa no me gusta ya. ¿Y cuál es la otra tipa? La mujer, la que es mujer mía ahora mismo ya. ¿Pero cuál es? Dime cuál es. Una se llama Carolyn ahí, que me lo dio el otro chat. ¿Cuál? ¡Ay! Adivina. ¿Pero el cuerito de allí? Fuap. Sí, esa misma. Tú lo que estás loco, ¿Loco estás tú? Oye, es que estoy loco. Tú lo que estés loco, Está bien. Una tipa que lo da por cuarto. Un cabaret que esté en su casa, eso ahí. ¿Es verdad? Tú lo que estés loco. Vete medio ahí. No, pues si tú quieres también tú te pones con la mujer mía, con la mujercita. Ahí, maestro, me voy, suelo mamá, dale. Váyase de ahí. Ay, mi madre. Ese Michael se está volviendo loco, dije yo. ¿Qué se está loco? Dije con Carolyn. Una tipa que cada vez que yo paso por ahí sale un hombre de ahí. Esa tipa tiene un cabaret en su casa. Ese se está volviendo loco, Pues yo voy a dejar una mujer seria de mi casa. Por una lacra así. Pero ese hombre está loco, Yo estoy medio aquí, que ya me calentó la sangre. Dime, mi amor. ¿Sabes que yo siempre te reservo la cama? La mejor. Mira lo que te traje hoy. Qué rico se ve esto. Me va a compensar todo el malo rato que me han hecho pasar eso. Estúpido. Ay, qué rico. Ay, necesito un beso. Qué rico. Y dime, mi amor. ¿Te gusta, mami? Tú sabes que lo mío es fijo aquí. Y me encanta porque es que tú siempre me tratas bacano. Tengo un regalito. Es verdad. Claro, cuando vuelvo. ¿Qué tú me tienes? Mañana vuelvo temprano. Ven mañana. Bueno, vemos, te voy a dejar. Está bien, mi amor, cuídate. Dime, ¿qué tú buscas aquí? ¿Cómo es que yo busco aquí? Pues yo te dije lo que iba a hacer. ¿Me trajiste dinero? No te traje dinero, pero imagino. Oye, ¿y esa tipo que va aquí? La mejor clienta que yo tengo, mejor que ustedes los hombres, que resuelve más que cualquiera en todo el sentido de la palabra. ¿En serio? Mira cómo ese tipo me trata, mira. Tú estás viendo lo que tú nunca me vas a poder dar en tu vida. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Dime, te escucho. ¿Tú todavía tú no te has arrepentido de lo no, que te No, me he arrepentido porque es de aquí que yo genero mi dinero, mi amor, para yo darme mis gustos y mis necesidades. Yo en verdad, yo no quiero verte así, ¿verdad? Mira, yo no quiero verte así. Pero yo me trajiste dinero. Bien. No te traje dinero, pero te traje una compra. Pero tú, no me hagas reír. ¿Qué voy a hacer yo con compra? Yo tengo clientes yo que te, me traen... Mira, óyeme, permiso. Oye, yo escucha. Yo tengo clientes que oye. Me traen a mí lo que yo pido. Y tú me yo vas te a voy venir a poner sin clara. Comprar con comidita. Yo te, ¿te voy la poner, puedes llevar? Escúchame, yo te voy a poner clara. Yo dejé a la mujer mía para estar contigo, para yo casarme contigo. Yo lo siento mucho, sorry, baby, pero yo no te mandé a ti a dejar a tu mujer. No, pero ese es Michael. Yo no lo puedo creer. Por eso fue que él me dejó. No, pero a ver, los hombres son el final, Dios mío. ¿En qué momento te dije yo a ti, deja a tu mujer que yo me voy a quedar contigo? La dejé porque yo tú me gustas, porque yo no quiero verte así a ti. Sí. ¡Saludos! No, pero no te apures, ojalá lo bote. Ojalá después de que él me dejó, diga porque soy yo qué. Ojalá ese tipo lo bote y no quiera nada con él. Esas mujeres nunca dejan su vida. Pero no te apures, yo quisiera que él venga para donde me, para que él vea. Saludos. Hola, papi. Ay, dime, sí. A ver, ¿tú estás disponible? Claro, mi amor. ¿Y qué es lo que tú estás hablando con este payaso sabiendo que tú eres una perrona? ¿Qué es lo que tú tengas amor? Ve. Porque tú no estás viendo que es un cuero. ¿Así que tú crees que me te tratan a ti? Así que rueda. ¿Vas a seguir hablando con él? No quiero estar contigo. Vete de aquí. Si tú no me trajiste dinero, tú quieres estar conmigo, tráeme dinero, pero es que comida. Está hablando mucho. Vamos a esto, que viene disponible. Te hoy. Puedes ir. Me estás espantando a los clientes. En voy a trabajar. Voy a trabajar. En verdad, tú tienes que hacer vete tu valor. Vete de ahí, que tú sabes que ella es mala, que es lo que tú tengas amor y sentimiento. ¿Qué yo sé que ella es mala? ¿De qué? Adiós. Bueno.
ella decide esa vida, pues yo la tranquila, ¿verdad? Las mujeres de hoy en día no se valoran, ¿verdad? Ella piensa como que eso es su futuro, ¿verdad? Mira, la tranquila, ¿verdad? Y en verdad, yo di que volviéndome loco por esta tipa. Y esta tipa no se da ni su valor ni nada. Dejé a la mujer mía para yo estar con este tipo, ¿verdad? Y mira cómo yo la trato a ella. Y ella, mira, yo sé que ella nunca va a dejar de ser eso, ¿verdad? Yo te perdono mi tiempo, ¿verdad? Y lo deja tranquilo, ¿verdad? Porque las mujeres de hoy en día no valen un peso. Y yo preocupándome, imagínate. Mi amor. Mi amor. ¿Cómo que mi amor? Yo no soy tu amor. ¿En serio? Claro. ¿Por qué te estoy llamando de hace rato ahí? Pero que yo no soy tu amor. ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Qué fue ahora? En serio, pero tú me botaste ahorita. Mi amor, excúsame, mi amor. No, no fue lo que no, tuviste. No, es que yo no tengo que excusarte. Mi amor, nada. Excúsame. Yo no tengo que excusarte mi amor, nada. Por favor. No. No te funciona con tu. Con la vagabunda esa. Bebé, excúsame. No, yo no tengo nada que excusarte, es tu vida. Yo no tengo, no quiero nada contigo. Yo no soy plato de segunda mesa. ¿Tú crees que yo voy a estar contigo después de eso? No, mi amor, no. Mi amor, excusa. Nada, no quiero nada contigo. Ven acá. ¿No?